En efecto, solo por la tarde, hacia las 3, vi aparecer una figura femenina, vestida de gris. Creo que fue ese color lo que más me desconcertó en ella, pues pensé que se trataba de aquella institutriz que años atrás se encargaba de vigilar a las dos pequeñas en sus correteos por el jardín. Descubrí mi error al percatarme de que, aunque caminaba lánguidamente, sus movimientos sueltos y ágiles eran en realidad los de una persona muy joven. Y el largo pelo, entre castaño y rubio, con reflejos dorados, me obligó finalmente a comprender que se trataba ni más ni menos que de una de las mellizas, ninguna de las cuales podía tener el mal gusto de ir a la moda. Sí, en esa época en que todas las mujeres llevaban el pelo corto, a la Jackson, encasquetado en esas horribles clochés de fieltro que parecen remedar el casco de los soldados, las mellizas llevaban el pelo suelto, como las mujeres que tanto hemos admirado en los cuadros prerrafaelitas. Hoy es domingo. Hace no sé cuánto tiempo, cuando yo era un muchacho, los domingos tenían un color diferente. Debía ser porque me levantaba más tarde y el sol ya estaba alto, o simplemente porque era domingo. En las mañanas de domingo la casa se llenaba de olor de las frituras de harina y el chocolate caliente que preparaba mi viejo para el desayuno. Luego, el olor de las flores cuando llegaba Hilda. El olor de las flores y la cándida presencia de la muerte en la tristeza de la tía de mi madre, fiel todos los domingos al cementerio, donde su hijo murió por amor. El domingo también era libertad. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y comenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas. Con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Ningún cambio. Mi estado es en verdad extraño. A medida que se aproxima la noche, una inquietud incomprensible me invade, como si la noche ocultara para mí una amenaza terrible. Ceno rápidamente. Después trato de leer, pero no entiendo las palabras. Apenas distingo las letras. Camino entonces de un lado a otro en la sala, con la opresión de un temor confuso e irresistible, el temor al sueño y el temor a la cama. No hay dudas que la lucha para erradicar la brecha digital consiste en mucho más que lograr el acceso de todos a las nuevas tecnologías de la información. La habilidad para acceder a esas tecnologías, usarlas adecuadamente y crear nuevo conocimiento es un elemento crítico para la inclusión social. Es preciso enfocar la lucha para disminuir las dimensiones de la brecha digital en los factores socioeconómicos, geográficos, raciales, culturales, de edad y género, de nivel educativo, entre otros. Esta lucha se debe concentrar no en la disponibilidad física de las computadoras o la conectividad a internet, sino en la habilidad de las personas para hacer uso efectivo de esas tecnologías para su desarrollo propio, para la mejora de su calidad de vida, para mejorar su entorno y para desarrollar prácticas sociales significativas.